Yo creo que ya ahora está en vivo. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Bueno, hoy es el día número 44 del reto. Esto no me quiere prender. Problemas. No ves. Hola, ¿cómo estás? Hoy es el día número 44 del reto de 45 días. Aquí vamos con este reto y esto nada que se llena y uno dice, ¿cuándo es que nosotros vamos a llenar este reto? Bueno, 44 días para ganar autoestima mientras pierdes peso. Ese es, digamos, el trabajo que estamos haciendo en este momento es cómo ganar autoestima mientras pierdo peso, dado que al cerebro reptiliano, al cerebro inconsciente, si usted le habla de perder, él dice no voy a entregar mis neuronas, no voy a entregar mi sistema nervioso y se pone en sistema de alerta. Entonces, nos hemos dado cuenta que tenemos las llaves. Hola Jenny, ¿cómo estás? Y las llaves para encontrar realmente el... Deme un segundo que ya me prendió esto. Las llaves para encontrar el bajar de peso. Algo sonó. Deme un segundo. Las llaves para bajar de peso. Ya encontré las llaves para salir de la cárcel. Entonces, la cárcel es... ¿Qué es lo que suena? me suena algo. Las llaves para salir de la cárcel de la gordura. Entonces, mi cuerpo gordo es una cárcel. Todo aquel que tiene el cuerpo gordo está encerrado en una cárcel. Contenta porque ahora sí puedo estar en vivo viéndote. ¡Bravo! ¡Qué rico! Me alegra muchísimo. Hoy, Jenny, vamos a seguir hablando de lo que es el merecimiento. Entonces, estábamos hablando, bueno, ¿qué es merecimiento? Porque mi mente entiende cuando le digo qué es merecimiento. Merecimiento es una acción, es un movimiento que yo hago que me hace digno de merecer. Merecer es una acción que me hace digna, es una acción que tiene un mérito, ya sea mérito de castigo o mérito de culpa, es toda acción. Entonces yo empiezo a entender, merecimiento es una acción que me activa la llave de la recompensa o me activa la llave del castigo. Y si activo la llave del castigo, mi cerebro es binario, mi cerebro actúa solamente en ceros o en unos. Si yo activo la del castigo, activa la de sistema nervioso, empieza en sistema de alarma y mi cuerpo empieza a retener líquidos, a tener estreñimiento y a no hacer una buena digestión porque me merezco, porque estoy en sistema de castigo y me merezco un castigo. Y ese castigo, ese pecado que cometí, hace que yo empiece a engordar. Entonces, yo ya encontré la llave para salirme de la cárcel y es la del merecimiento. Pero voy a empezar a trabajar el merecimiento desde la perspectiva de la recompensa. Yo merezco ser digno. Yo merezco ser digno. ¿Por qué merezco ser digno? Porque simplemente el hecho de estar aquí en esta tierra ya me hace merecedor. Yo ya soy merecedora simplemente de vivir. El que dice si se castiga o si tengo un premio, eso lo que lo dice es mi sistema de creencias y mi forma de pensar. Entonces,
dijimos, bueno, voy a tener el merecimiento. ¿Por qué me lo merezco? ¿Para qué me lo merezco? Habíamos hablado, me lo merezco para... Vamos a hablar, vamos a sacar nuestra... Por eso es tan importante que tengamos escrito, ¿para qué me lo merezco? Entonces dijimos, ¿para qué me lo merezco? Para activar el sistema de recompensas. Yo quiero trabajar con el sistema de recompensas. Yo ya sé que mi cerebro me castiga o me da una recompensa. Entonces yo quiero trabajar en el sentido de recompensa. Para convertirme en un imán. Yo me quiero convertir en un imán. Yo quiero que yo, todo lo que vea, se me vaya, se me atraiga, pero sin sacrificio, que sea como un imán, así. Mira, esto se pone en... ¡Ay! Quiero trabajar, quiero convertirme en un imán para cambiar mis creencias y valores, para que mi corazón se lo crea, porque para yo crear tengo que creer. Entonces yo quiero que mi corazón empiece a activarse. Yo quiero que este corazón... Yo quiero que el corazón empiece a activarse. ¿Y cómo se aprende? Se aprende por repetición. Este corazón hay que unirlo con el cerebro y de esa manera es que nosotros realmente vamos a aprender. ¿Para qué más quiero yo tener merecimiento? Para ser más segura de sí misma. ¿Cierto, Jenny? Que es para ser más segura de sí misma. Para que cuando yo me mire en el espejo, no importa en qué condiciones yo esté, simplemente me miro y me digo, bueno, yo me quiero y me acepto como soy. Tengo 80 años como mi papá, me quiero de 80 años. Porque eso quiere decir que tengo 80 años de sabiduría y que estas arrugas valen. Estas arrugas valen, vale tener 80 años, pero también vale tener 20 años, pero también vale tener 50 años. Entonces, que cuando me mire en el espejo, me mire y me pueda decir, me gusta como soy. No me voy a cambiar nada. Es más, hasta mi gordura la acepto porque me está enseñando a que mi cuerpo es el reflejo de cómo yo merezco vivir. Y si yo miro un cuerpo gordo, enfermo, y miro un cuerpo que no está en buenas estadas condiciones, algo me está diciendo. Y la emoción está necesitando ser observada. Entonces, para ser más segura de sí misma. ¿Para qué quiero merecer? Para tener autoconocimiento, porque mi cuerpo me habla por medio de la enfermedad. Es un llamado a gritos para que yo empiece a amarme, para que yo empiece a merecer. Mi alma, como dijo Jenny en una parte, decía, para que mi alma, mi mente y mi espíritu estén en equilibrio. ¿Qué vamos a lograr con tener el merecimiento? Estar en equilibrio. Vamos a estar en equilibrio. Y finalmente, ¿para qué yo quiero merecimiento? Para amarme. Yo quiero merecimiento para amarme. Listo. Pasado ya ese punto, habíamos dicho, ¿dónde uno trabaja el merecimiento? ¿Dónde se trabaja el merecimiento? El merecimiento se trabaja en el cuerpo. Mi cuerpo es lo único que yo tengo cierto. ¿Qué más tengo cierto? A ver, ¿qué se va conmigo cuando yo me muero? Apa, ¿qué se va con usted cuando usted se muera? Tiene que ir solo. Solo se va, ni su mujer se fue. No, su mujer se murió y usted no se fue. Usted no se enterró. La mamá se murió. La mamá se murió, yo no me enterré. Mi hijo se muere, yo no me entierro. Mi marido se muere, yo no me entierro. ¿Qué es lo único que se va conmigo cuando yo me muero? El cuerpo. El cuerpo. Entonces, si yo no tengo si yo no cuido mi cuerpo, entonces, ¿quién lo va a cuidar? Si yo no merezco un cuerpo saludable, entonces, ¿quién lo va a merecer? Entonces, ¿cuál es la motivación? Un cerebro, un cuerpo sin gasolina,
no funciona y cuál es la gasolina del cerebro. Yo voy a empezar a ver en el próximo reto, yo voy a continuar en el reto, yo no voy a terminar el reto, esa fue una decisión que tomé. Porque cuando tomo el reto, mi cerebro como que dice, ah, ya está en vacaciones. Y el cerebro en vacaciones, ¿qué hace? No hace nada. Un cerebro en vacaciones no aprende porque dice, estoy en modo de vacaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las personas que me coloquen la palabra, yo voy a hacer unas preguntas. Y las personas que me escriban las preguntas van a entrar en un sorteo. El sorteo va a ser que les voy a mandar el libro firmado y se los voy a mandar, no importa en dónde, en qué sitio se encuentren. Esa sería mi promesa. Entonces, la idea, ¿cuál es? Es para que ustedes puedan estar atentos a lo que yo voy diciendo y si me escriben la palabra que vamos a trabajar hoy, entonces se van a ganar el libro con el autógrafo de María Imelda y una dedicatoria. Entonces vamos a empezar a escribir. La persona que me coloque la palabra va a entrar en un sorteo. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿requiero de esfuerzo y sacrificio para tener un cuerpo bello? La respuesta es sí o no. Y si es no, ¿por qué? Entonces hay una palabra que dice ¿por qué? Cuando yo estoy motivado, entonces no requiero de esfuerzo y sacrificio porque estoy trabajando y activando ¿qué sistema? El sistema de recompensa. Tenemos dos sistemas, uno de castigo y otro de recompensa. Si yo tengo motivación, estoy actuando en el sistema de recompensa. Y esa es la gasolina del cerebro que te motiva a levantarte todos los días. Apá, ¿usted qué lo motiva a levantarse todos los días? Si tiene 80 años ya. Y cuando tenía negocio a trabajar. Ah, ¿y ahora? A hacer gimnasia y a ir a misa. Ah, vea que tiene una motivación. Entonces, el hecho de que uno tiene 80 años no quiere decir que no esté motivado para vivir. Listo. Entonces, habíamos hablado, listo, ¿cuándo me lo merezco? Entonces, habíamos hablado de cuando me autocritico, inmediatamente el autocriticarse, el cerebro odia la crítica. Y la crítica que más odia es la mía. Cuando yo me miro en el espejo y me critico, cuando yo me miro en el espejo y digo, no me gusta, no me gusta estos brazos, no me gusta esta blusa, no me gusta este pelo, no me gusta estas arrugas, no me gusta nada de mí. Cuando yo me miro en el espejo y reniego conmigo, estoy activando el sistema de castigo. Y el sistema de castigo quiere decir terran, una lista grandota. Cuando creo que no soy digna de amor, pero es cuando me miro en el espejo y digo, ¿quién me va a querer a mí? Como estoy de gorda, como estoy de fea, ¿quién me va a querer? Cuando pospongo actividades, cuando no, ay no, es que hoy a las 11:11 yo no puedo estar, es que hoy a las 11:11 no puedo estar. Es que no, ¿a qué horas pues voy a dedicarme tiempo? No, a las 11:11, no. Y todos los días, a las 11:11, con María Imelda, qué pereza. Eso es que no tiene nada que hacer. Es que esto es un evento entre tú y yo. Es un evento para aprender. Es un evento donde aprendemos a motivarnos. Es un evento donde aprendemos a querernos. Es un evento donde aprendemos a tener autoconocimiento. Es un evento para ti, no es para mí. Entonces, cuando yo empiezo a decir, no voy a posponer, ¿qué tal que yo todos los días pospusiera el evento y todos los días dijera, muchachas, nos encontramos a las 11:11? Y ya estaba cogiendo el vicio de con los domingos no iba a entrar. ¿Por qué? Porque amanecía en guayabada. Entonces, ahí estaba yo activando el sistema de castigo. ¿Por qué? ¿Cuál era el castigo? ¿A mí qué me motiva? Levantarme todos los días para hacer este video a las 11:11. Me encanta, me fascina. Esto para mí es una motivación. Es un encuentro con María Imelda Cardona.
Me encanta. Pero resulta que yo tengo un pecado que se llama que le gusta el tequila, si lo quiero mirar así. Y estaba amaneciendo en guayabada los domingos y no me paraba nadie de la cama porque el guayabo no me dejaba. Entonces dije, un momentico, María Imelda, creo que el punto que yo tengo que aprender con el merecimiento es, yo soy digna de recompensa. Y la recompensa mañana es hacer mi evento a las 11 y 11. Por lo tanto, pongo punto y coma. Por lo tanto, coma, me voy a acostar más temprano. Tengo gripa, mi cuerpo está un poquito triste y tengo gripa. La gripa es tristeza. Tengo un poquito de tos. Quiero decir algo que no he podido decir, no sé qué será, estoy averiguando. Y mejor me voy a cuidar porque voy a cuidar mi cuerpo. ¿Y saben qué hice? Me acosté a dormir a las 12 de la noche, no amanecí en guayabada, estoy sana, estoy tranquila. Me levanté y hice mi video. Ayer me tinturé, hice lo que yo tenía que hacer. Y hoy a las 11 y 11 hice el video. ¿Quién tuvo el control? Yo controlé. Yo controlé las decisiones y me pude observar y me pude decir, no voy a posponer, no voy a llegar el domingo a decir, ay, qué pena, es que me emborraché anoche y no hice el video porque es que ya cada 8 días estoy cogiendo el vicio de emborracharme y no salgo a hacer el video y salgo muy oronda y digo, qué pena, pero hoy no voy a hacer el video porque estoy muy cansada. Entonces, ¿qué va a pasar con mi cerebro? Mi cerebro va a decir, ay, Imelda es una mentirosa. Imelda no cumple la palabra. Imelda me hace arreglar porque mañana ella va a estar a las 11 y 11. Y mi cerebro espera que yo actúe y espera que yo diga si lo voy a hacer. Y él está listo ahí, como vestido, peinado y arreglado. Y dice: María Imelda va a estar a las 11 y 11. ¿Y sabes qué? La María Imelda se emborrachó anoche y no entró a hacer el video y me dejó esperando. Mi cerebro se molesta conmigo, inmediatamente se activa el sistema de recompensa y dice, ¿sabe qué? Ya no le voy a prestar más neuronas. ¿Sabe qué? Yo ya no creo más en usted porque usted es una mentirosa. ¿Sabe qué? Usted no cumple la palabra y sabe que la voy a encerrar y la voy a castigar y la voy a meter en la cárcel. ¿Y cuál es la cárcel? Activo sistema de alerta, inmediatamente empiezo a perder credibilidad. Y cuando yo me miro en el espejo, digo, wow, cómo soy de mentirosa. Dije que a las 11 y 11 iba a estar y no estuve. Wow, no, no me lo merezco. No, no soy digna de que entres en mi casa. No, no soy digna porque soy una mentirosa. Inmediatamente estoy en pecado. Ya lo estoy entendiendo. ¿Ustedes lo entienden? Lupita, Jenny, Adriana, si ustedes no cumplen, si hoy dicen que van a hacer, por favor, háganlo. Si me traen la tarea, ustedes saben cuántas tareas le traje yo malas a mi mamá. ¿Saben cuántas tareas? Por eso es que repito y repito y repito, porque es un programa de repetición, un programa de no valoración. Y entonces creemos que cuando vamos a mostrar la tarea nos van a decir que está mala y no es así. Adriana, si usted dijo que lo va a hacer, hágalo. Si hoy dijo que lo va a hacer, hágalo. Y verá que ustedes empiecen por cosas pequeñitas. Hoy. Ay, hoy voy a hacer el video. A las 11 y 11 lo voy a hacer. Voy a tomar el control de mis llaves. Lo voy a hacer. Y el no posponer la actividad me va a dar valor a mí. Es que es a mí. Es que no es a usted. Es que el problema no es usted. El problema soy yo. El problema no son ustedes. El problema soy yo. El problema soy yo si no hago el video. Que me vean o que no me vean, que me aprueben o que no me aprueben, que me reconozcan o no me reconozcan, que me lo merezca o no me lo merezca, ese no es problema de ustedes. Si usted me escribe o no me escribe, ese no es mi problema. Mi problema es que yo esté aquí, independiente de
los resultados. Todos los días a las 11 y 11, Marimelda, estás perdiendo tu tiempo. No, no, porque estoy cumpliéndome a mí. Es que me estoy cumpliendo. Entonces, posponer actividades es para el cerebro una de los merecimientos de castigo, porque tu cerebro está aquí, te dio cuerpo, te dio vida, ahí estás parado, te levantaste y no te dio la gana de hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Entonces sos un mentiroso y los mentirosos requieren castigo. Inmediatamente sale la supervivencia y dice, esta es una mentirosa, esta no cumple ni años. Dijo que iba a terminar el libro y no lo ha terminado. Dijo que iba a adelgazar y no ha adelgazado. Dijo, entonces no diga. Entonces diga, ¿sabe qué? Me voy a quedar pesando 180 libras y me voy a quedar así. Y así como estoy de gorda, yo me quiero y me acepto y no me voy a torturar. Y ya. Entonces, así gordita, me amo. Entonces no importa. No quiero estar delgada y punto. Pero no estar en esa contradicción. Sí, le pegué duro y le voy a dar duro y le voy a pegar porque hoy me di una pela, porque hoy no tenía yo por qué venir aquí a decir, ay, hoy no hice el video porque me emborraché anoche. No, pues qué viciecito tan feo el que está cogiendo. O sea que cada 8 días se está emborrachando y no está teniendo el control de su vida. No estoy teniendo el control de mi vida. ¿Y sabe qué? En el centro del equilibrio, ¿para qué estamos aquí nosotras a las 11 y 11 todos los días? ¿Para qué estamos? A ver, dígame, ¿para qué? Si no es para tener autoconocimiento, si no es para conocerme, si no es para amarme, si no es para decir, María Imelda, tu cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Y una cosa que me pareció que es muy importante, que se los voy a leer textualmente porque lo escribí, dice, porque mi alma, mi mente, mi espíritu quieren estar en equilibrio. Mi alma, mi mente y mi espíritu quieren estar en equilibrio. Yo estoy aquí en esta tierra porque vine a buscar el equilibrio. Por eso estamos aquí. Y nos tenemos que empezar a valorar viejos, porque lo viejo se llama sabiduría. ¿Usted sabe qué hay dentro del cuerpo de mi papá? Pura sabiduría. Vivir 80 años en este planeta Tierra, con toda la guerra que ha habido y con toda la violencia que ha habido, eso se llama ser un hombre sabio. Y nunca lo metieron a la cárcel y la policía no lo requisa. Cuando pasa le dicen, don Darío, pase usted. Sí. con ese sombrero que usa, que quiere decir que él es un señor muy elegante, muy decente. Entonces, esa sabiduría que cada uno de nosotros tenemos, mi alma, mi mente, mi espíritu, los voy a equilibrar, y cuando yo me convierto en una sola, en ese momento estoy en equilibrio y tengo conciencia de cuándo saco la mala a pasear, cuándo saco la buena a pasear, pero vuelvo y tengo el control. En el centro del equilibrio está la paz. Esa frase me gusta. En el centro del equilibrio está la paz. Nada es bueno, nada es malo. Un cuchillo es bueno, un cuchillo es malo. Un cuchillo es malo si tengo la intención de matar una persona. Un cuchillo es bueno si tengo la intención de cortar algo para yo comérmelo y sobrevivir. Entonces, ese es como el punto. ¿Para qué entonces, cuando me siento obligada? Aquí ninguno de ustedes se siente obligado a estar aquí conmigo a las 11 y 11. Usted está porque usted quiere. Cuando usted se siente obligada y hace el amor con su marido por obligación, usted está pecando, porque usted está permitiendo que entre en su cuerpo algo que a usted no le gusta. ¡Ay! Yo no sabía. Cuando me siento obligada, yo me siento obligada por algo o por alguien. Cuando alguien me dice que haga algo y yo no quiero y le digo que sí por pena, estoy obligada. Y cuando estoy obligada, activo el sistema de castigo.
Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo que te sientes obligada? Ahí serías más puta que la puta, porque la puta se apuesta por plata y tiene una recompensa que se llama plata. Pero la que es señora, que se acuesta con el marido sin querer, esa está en más pecado que la puta. Ay, juez Julia, lo dije. Cuando me creo menos valiosa que los demás, cuando siento culpa, cuando creo que es más importante la felicidad del otro. Entonces, no, es que a mi papá lo hace feliz esto, y yo, entonces, si yo me estoy yendo en preferencia para el otro, creo que ahí yo estoy mal, porque la preferencia es que yo me quiera. Entonces, si yo estoy bien, va a estar bien todos los que están a mi alrededor. Cuando atraigo personas que no me valoran, este sistema de atracción, esto es un imán, ¿cierto? Este es un imán. Y a nosotros se nos pega lo que es igual. Entonces, estoy sola aquí en este lado. Y en mi lado hay un campo electromagnético. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado del campo electromagnético? El campo electromagnético es, usted estira las manos, se para, usted hace esto. Este es su campo electromagnético. ¿Sí? Entonces, todo lo que le entre a este campo electromagnético, todo lo que entre en esta área, usted lo atrajo. Entonces, usted atrajo a su papá, usted atrajo a su mamá, usted atrajo a su hermano, usted atrajo a su amiga, porque son iguales, porque tienen algo que los atrae. Usted dice, pero yo no sé qué es lo que me atrae, pero me encanta estar con ella. Dios los hace y ellos se juntan. ¿Cierto, Adriana? A mí no me gustan. Hay amigas que me gusta estar con las amigas. Hay otras que no son mis amigas, que no encuentro, no encajo. Hay gente con la que me gusta estar, hay otra que no. Eso se llama merecimiento y eso se llama ley de atracción. Usted atrae lo que usted es. Entonces, si yo atraigo gente que no me valora, si yo atraigo gente que no me quiere, si yo atraigo gente que me trata mal, yo me estoy tratando mal. Hasta ahí. Espérate, que es que aquí se escucha. Ok, esperen un segundito. Vamos a ponerlos ahí. Ok, es que me tocó salir. Bueno, entonces, vamos a terminar los cuándo me lo merezco. Creo que es más importante la felicidad del otro. Atracción de personas que no me valoran. Usted atrae lo que usted es. Cuando usted se mira en el espejo y usted no se quiere, atrae personas que no se quieren. Cuando usted habla y usted no cumple la palabra, atrae personas que no cumplen la palabra. Cuando usted maltrata su cuerpo, atrae personas que maltratan su cuerpo. Sin esfuerzo, usted dice, pues yo no entiendo por qué se me pegan. Mira, es que se pegan, ve. Es que se pegan, mira. Mira, eso se pega. Mira, se pegan. Entonces, atraigo personas que no te valoran. Cuando no expresas tus necesidades, cuando no dices exactamente qué es lo que quieres, cuando no dices, mira, hoy es domingo y los domingos yo tengo libre de ama de casa, porque yo en la semana cocino. Y hoy le dije a mi esposo, papi, quiero una arepita con quesito y con huevo, y se levantó y me lo hizo, y le dije, es que quería que los hombres me atendieran, yo quiero que mi marido me atienda, yo quiero que mi papá me atienda, y me encantó que mi papá vino acá y me hizo el desayuno, me hizo la comida,
Y es tan rico como mujeres sentirnos atendidas también por los hombres, porque hay un programa donde es que la mujer es la que tiene que atender. Entonces, poder expresar con palabras y decir, amor, yo quiero ir hoy a cenar. Yo quiero que me traigas o que me hagas, pero no, ay, tengo un hambre. Pero usted no dice que la quiere que la inviten a comer, sino tengo un hambre. Pero es que este no dice, pues, que y es uno como haciendo así con la otra mano, esperando que el otro le adivine lo que uno quiere. Entonces, ese es también algo de no merecimiento. Cuando busco aprobación de los demás. Si yo en este momento estoy esperando que me aprueban, que me digan, María Imelda, lo estás haciendo muy bien, y cuando hay uno que me dice que no lo estoy haciendo bien, entonces me muero de la rabia. No, ya, yo no quiero más seguir en ese tono. Ya, yo quiero aprobarme. Quiero aprobarme. Y con que yo me apruebe es suficiente. Si yo te caigo bien al yo aprobarme, entonces estás dentro de mi campo electromagnético. Vas a entrar aquí. Pero si yo no te caigo bien y te parece que hablo mierda y que no te gusta lo que yo estoy hablando, entonces sencillamente no vas a caer en mi círculo, y van a quedar en mi círculo todas estas personas que se aprueban a sí mismas, que se quieren a sí mismas, y estas simplemente no entran. Mira, no entran. Entonces, vuelve y juega. Pregunta. ¿Están dentro de mi misma ley de atracción? No, no están dentro de mi misma ley de atracción. Se quedan pegadas las que corresponden a mis valores. Las otras simplemente no lucho con ellas. Es que no entra. Si yo hablo y no cumplo la palabra, es ya como un patrón. Es que ya es feo. Y gran parte de la razón por lo que no logro. Pero Lupita, ya te diste cuenta. Es que lo importante, mira, te voy a decir, Lupita, cómo funciona el cerebro. Me dio calor. Perdón que me dio calor. Mira, me dio calor. Ay, voy a conseguir puros de 100. Voy a hacer así con todos los de 100. Me merezco quitarme el calor con estos de 100. Mira. Espérate un momentito, Lupita, que me dio calor. Ok, mira. Vamos a, Lupita, me encanta que has encontrado. Sí, yo hablo y no cumplo la palabra. Ese es un programa. ¿Quieres que trabajemos ese programa, Lupita? Me encanta. Vamos a ponerlo acá. Yo hablo y no cumplo la palabra. Ok. Yo hablo y no cumplo la palabra. Esto se ve al revés. Vamos a trabajar esto. Ahí. Ok, listo. Entonces, ve, vamos a trabajar lo siguiente. A ver, María Imelda, que es que eso me parece importante. Hagamos una cosa, Lupita. Voy a terminar de hablar de los cuándo yo no me lo merezco. Y por favor, las personas que están aquí, me pueden escribir de lo que yo he dicho, con cuál usted se identifica, me lo escribe y me dice, yo me di cuenta de, por ejemplo, como Lupita lo escribió, sí, yo hablo y no cumplo la palabra. Es ya como un patrón. ¿Quién de ustedes se atreve a escribir cuál es su patrón? Voy a leer los patrones por los cuales estamos en el programa de no merecimiento o de merecimiento de castigo,
Y eso es lo que vamos a empezar nosotros a trabajar. Pero es importante que lo escriban. Si no lo escribes aquí porque te da pena, porque sé que hay mucha gente que no le gusta escribir en el chat, escríbamelo por privado, por favor. Y gracias, Lupita, por escribirlo en vivo y en directo, porque eso me hace a mí, o sea, me ayuda más a poder ver que realmente el poderlo decir a muchas personas quiere decir que lo confesaste. Es que tenemos un problema con la confesión. Voy a anotar esas cositas. Tengo un problema con la confesión. Tengo un problema. Con la confesión. Yo digo mañana y se me pasa la emoción y después no lo hago. Por eso estoy tratando de que lo que me proponga hacerlo hoy. Exactamente, Adriana. Hoy, solamente hoy, voy a empezar a trabajar en el hoy. Entonces, termino aquí con esto. Cuando me siento obligada, entonces, eres de los que te criticas mucho. Entonces, me puedes colocar, sí, yo me doy cuenta que cuando me miro en el espejo, siempre me estoy criticando. Yo me doy cuenta que cuando me miro en el espejo, siempre me estoy subiendo esta blusa. Este gordito aquí me saca estrés. Mírenlo ahí. Véanlo ahí, ese gordito. Entonces, yo quiero estar haciéndome la blusa así. Esto se llama autocriticarme y es inconsciente. Lo estoy haciendo consciente porque me estoy observando, porque me estoy viendo. Pero yo necesito ponerme esta blusa porque esta blusa me gusta, porque esta blusa me encanta vestirme con estas blusas así. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, no me gusta el gordito, entonces mire a ver qué va a hacer para ese gordito. Porque la otra solución es comprarse una blusa ancha, cuello tortuga, bien ancha, para seguir tapándose y ocultándose. Listo, ese es uno. Cuando maltrato mi cuerpo con alimentación o licor o drogas en exceso. Cuando al otro día me levanto en guayabada y quiero seguir durmiendo y no me paro de la cama, cuando bebo en exceso, cuando meto drogas, me aplico drogas, cuando me meto por la nariz drogas, cuando me excedo en el meterle cosas a mi cuerpo que me hacen mal, en ese momento estoy en estado de merecimiento de castigo. Cuando creo que no soy digna de amor, cuando pospongo actividades, cuando me exijo hacer todo perfecto, cuando vivo en medio del caos y el desorden. Fíjese a ver cómo está su escritorio. Fíjese a ver cómo tiene su casa, cómo la tiene. ¿La tiene organizada? ¿La tiene desorganizada? ¿Cómo tiene su carro? ¿Lo tiene desorganizado? ¿Cómo tiene su oficina? Fíjese cómo tiene los papeles. Miren, esto, el orden, estos papeles son las diligencias que yo tengo que hacer esta semana. Los tengo con un clic, los tengo organizados y esto es lo que yo le tengo que dar prioridad si yo vivo en el caos. Bueno, empecemos por cosas simples. Mira, yo en este momento estoy enfocándome en mi territorio. ¿Cómo tengo mi oficina? Mira, yo ya organicé mi oficina, ya las puse. Empiecen a organizar los papeles por clic y por importancia. Mira, los empiezo a organizar. Entonces yo ya sé que mañana me levanto y tengo que darle prioridad a esto. Listo. Los pongo en un sitio. Los colores los voy a mantener organizados en un sobrecito y los pongo en un sitio.
Los lapiceros los mantengo organizados en un espacio. Esta cinta es muy importante. Voy a empezar a organizar mi territorio y les voy a mostrar aquí, vamos a ver. Estos cuadernos los necesito acá, el libro lo necesito acá, las llaves las necesito acá. Estas llaves son importantes para mí porque son las con las que trabajo. Esto es importante para mí. Lo meto todo acá. Y lo que no me corresponda, esto también. Mira. Mira, en mi escritorio tengo el cuaderno, el lapicero, los papeles, y esto para matar a las moscas si entran moscas. Y este es mi escritorio. Mira. Lo tengo organizado. No está lleno de papeles. ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu cama cuando te levantas? La cama hay que tenderla. La cama hay que tenderla. El baño, ¿cómo está? Está sucio. El baño hay que lavarlo todos los días. ¿Cómo está tu carro? El caos hace que nosotros nos sintamos como, ¡ay, qué desorden! ¡Ay, qué pereza! El caos es sinónimo de estrés. El caos es sinónimo El caos es sinónimo de estrés. Y inmediatamente se eleva el sistema de cortisol. Bueno, voy a continuar. Mantengo todo lo que tengo que tener aquí a la vista, pero solamente lo que uso. Lo que no uso, lo boto. Sigamos con el tema. Me siento cuando me exijo que todo sea perfecto, cuando me siento obligada, cuando me creo menos valiosa que los demás, cuando siento culpa, cuando creo que es más importante la felicidad del otro, cuando, atraer las personas que no te valoran, cuando hay una persona que no te valora, cuando hay una persona que te dice cosas que no te gustan, cuando hay una persona que te insulta. Yo no permito que nadie me insulta. No, señora, yo no, no permito, no lo voy a permitir que nadie me insulta. Cuando no expreso mis necesidades, cuando no marco límites. ¿Cuáles son los límites? Vuelvo y hago el ejercicio, necesito que aprendan los límites. Todo lo que esté. Este es mi campo electromagnético. Mira, este es mi campo electromagnético. Estiro las manos y volteo y esto todo es mi campo. El que entre a este círculo entra con mi permiso. Quiere decir que si Adriana es mi amiga y yo le doy un abrazo a Adriana, quiere decir que Adriana es de mi agrado. Todo el que entre en este círculo de aquí para adelante es de mi agrado. Quiere decir que a mí solamente me toca la persona que yo permito que entre en mi vida. Quiere decir que yo pongo límites. A esta distancia entra mi esposo. A esta distancia entra mi hijo, a esta distancia entra mi amigo, pero un desconocido se queda a esta distancia. Y no entra tampoco mi esposo a la hora que quiere, ni entra mi hijo a la hora que quiere. Se requiere de un permiso. Eso es poner límites. Entonces, hay límites que no debemos de pasar, y esas son las frecuencias que tenemos que empezar a trabajar. O sea, hay un límite. Listo.
Cuando busco aprobación de los demás, cuando busco que me estén aprobando, cuando busco que yo le diga, Adriana, sí le gustó, ¿cómo le quedó? Adriana, sí lo estoy haciendo bien, Adriana. Lupita, la voz sí me está quedando buena, Lupita. Estoy haciendo bien el video, Lupita. Sí, estoy bien, muchachos. Voy bien. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sigo haciéndolo o no lo sigo haciendo? Pidiendo aprobación. Cuando digo no y me siento culpable. Jenny, no sé si Jenny ya solucionó eso. Listo. Esos son los cuando yo merezco castigo. Como yo ya identifiqué, entonces, ¿cómo funciona eso, Lupita y Adriana, que fueron las dos valientes que me colocaron sus creencias? Dice, cuando digo algo, cuando digo mañana y se me pasa la emoción y después no lo hago. Por eso, estoy tratando de que me proponga hacerlo hoy. Perfecto, me encanta, Adriana, así es. Listo. Yo lo que quiero es convertirme en un imán de cosas que a mí me agraden. Eso es lo que me quiero convertir, que entre a mi vida y que no tenga que esforzarme, inmediatamente se va sintiendo como una atracción. Esto es atracción. Y wow, me encanta. Y somos amigas del alma, Adriana. Y somos amigas del alma, Lupita. Y somos amigas del alma, Jenny. Y somos amigas y nos amamos y nos queremos como somos. Yo no te pido aprobación a ti, Lupita. Yo solamente me expreso y resulta que cuando me expreso a ti te gusta como me expreso. Tú no me pides aprobación a mí, Lupita, solamente pides que cuando te expreses yo te amo como te expresas. De eso se trata esto, se trata de no pedir ni mendigar amor, se trata de que en la expresión tuya yo te ame y que se pegue todo lo que tenga esa misma energía sin necesidad de... Me identifiqué con varios cuando. Listo, perfecto. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es identificarme con varios cuandos. Yo también tengo varios cuandos. No crean que no. Yo tengo este cuando, mire. Cuando me miro en el espejo y me tapo los gorditos. Y me puse la blusa perfecta con la que casi no me la pongo por lo mismo. Casi no me la pongo por lo mismo porque siempre estoy en este jala jala. Voy a necesitar algo acá. Cuando me miro en el espejo y no me gusta algo, aquí estoy activando un sistema que se llama estrés. Miren y verán que se me va notando como la rabiecita. Ahí, en este momento, tengo activado el sistema del estrés, tengo activado el sistema de la rabia, tengo incongruencia porque estoy queriendo mostrar una cara muy linda, pero por dentro estoy que me muero de la rabia porque estoy mostrando los gorditos que no me gusta mostrarlos y se me va parando el pelo y se me estresa y esta horita fue una hora de puro estrés. Listo. Entonces, ya me di cuenta. Y el nada más, el hecho de darme cuenta, solamente el hecho de confesarlo. La confesión es uno de los mecanismos que nos va a servir para liberarnos de la culpa. De eso vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar de lo siguiente. Ok, ya me di cuenta que yo maltrato mi cuerpo. Me encanta el tequila, amo el tequila, eso ya lo voy a confesar hacia cuatro vientos, pero de ahí a que amanezca en guayabada y que me emborrache hasta que ya no tenga conciencia y razón, ya ahí ya estoy entrando en el otro lado del equilibrio. Me identifiqué con varios cuando. Bueno, yo les voy a decir los míos, listo.
yo me voy a confesar en público. ¿Quieren que me confiese en público o no? Cuando me miro en el espejo y este pelo se me ve aquí, este pelo se me ve acá. Este es otro cuando. Cuando me miro en el espejo y me critico mi pelo. Este es un cuando. Debería decir, qué pelo más hermoso, qué pelo tan divino. Me estás de bonita, de hermosa. Cuando me miro las arrugas. Cuando me hago así y digo, ay no, este gordito aquí no me gusta. Me gustaría que esté sea como así. Me gustaría como así. Estoy en estado de negación total de mi cara. Cuando me miro y nada me gusta. Mírate en el espejo. Voy a empezar a decirles mis cuandos. Listo. Voy a confesar. ¿Cuándo? ¿Quieren saber? Ay, no, no, no. A mí me da pena decir mis cuandos. ¡No! Ay, mira a Adriana y Lupita como son de chismosas. ¿Ustedes sabían que el cerebro es chismoso, chismoso, chismoso? ¿Quieren que les confiese? ¿Ustedes quieren ser el sacerdote hoy, sí o no? Adriana, ¿usted quiere ser el sacerdote? Confieso mis pecados. Ese es el primer paso para trabajar el merecimiento. La pregunta es, ¿cómo trabajo el merecimiento? ¿Cómo hago un tratamiento para el merecimiento? Llamero, te va a dar pena. ¿En serio? ¡Que me da pena! Bueno, voy a empezar. Cuando me critico, cuando me miro en el espejo y digo, ay, esos ojos hoy están como, mírame esos ojos. No sé por qué, es que no me eché pestañina. No sé. Ay, ay no, ya los dientes ya los tengo mejor, ya me los arreglé. Y mírame este, ay no, Adriana, mira cómo tengo ese pelo aquí. Mira cómo me quedó de lindo. Me quedó de lindo, me tinturé ayer. Mira, Adriana, mi amiga, me tinturó. Mira cómo quedó de bonito. Cuando me miro en el espejo y no me gusta mi pelo, entonces voy a empezar a hacerme un tratamiento para el pelo, para que me guste mi pelo. ¡Qué crespos más lindos! Mira qué belleza. Mira cómo voy cambiando. El pelo me gusta cuando me gusta. Cuando me lo miro, me gusta mi pelo. Ahí está, divino. Cuando me miro estas arrugas y digo, estas arrugas como están de feas. Pero es que yo tengo 52 años, que son, vendo arrugas. Muchachas, estoy vendiendo arrugas. Esta es experiencia, esto es sabiduría, esto es una belleza. Entonces, ya cambié la crítica. Cuando me miro y este gordito que tengo por aquí abajo, miren este gordito. ¡Oh, my God! ¡Qué gordo! Esto es lo que no me gusta de mí. Cuando maltrato mi alimentación con desequilibrio. Entonces, anoche quise poner un límite y un equilibrio. Y dije, no, mañana yo no puedo decir que no voy a hacer el video a las 11 y 11 porque es que estoy borracha. No, pues la borracha. ¿Cómo le parece a Adriana? No sabe tomar, no se sabe tomar un trago social, no, no sabe, ella se exagera también. Cuando me exijo hacer todo perfecto, entonces quiero hacer todo tan perfecto y yo me exijo mucho para hacer todo perfecto, pero ya estoy aprendiendo a terminar, ya aprendí a terminar. Mis primeros libros no fueron perfectos, pero yo ya aprendí a terminar las cosas. ¿Está perfecto? No. ¿El otro va a ser mejor? Posiblemente va a ser mejor, pero lo terminé, ya lo hice. Bueno, una cosa que no hago mucho es no expreso mis necesidades. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo le digo a mi esposo, ay, no tan chévere, no. Hoy sí me, ay, qué rico uno bailar, a mí me encanta bailar, pero no le digo, amor, invítame a bailar hoy que quiero salir a bailar. Amor, haceme el desayuno hoy que quiero que vos me hagas el desayuno con arepita, con huevito, con quesito, uy, qué rico, y me lo traigas a la cama.
Hay que hablar, hay que expresar. Pero no, nosotras las mujeres no somos buenas en expresar, sino que decimos las cosas y queremos como que el hombre adivine para eso. Ese es mi pecado. Listo. Cuando no marco límites, cuando digo que sí, sabiendo que no quiero decir no. Aunque yo creo que eso lo tengo muy claro. Yo no dejo que nadie entre a este territorio. No lo permito. No permito que nadie entre en este territorio. Ni a mi hijo, ni a mi esposo, nadie. Solamente cuando yo quiero, entonces ahí sí entra a ese territorio. Listo. Es muy importante que lo identifiques y lo escribas. Mira, así. Yo. Y nada más el hecho de verlo y de mirarme en el espejo y de entender que yo estoy criticándome estos gorditos, que yo cuando me miro en el espejo critico mi pelo, que cuando yo me miro en el espejo y critico mis arrugas. Entonces, solamente por el hecho de darme cuenta, ya creé conciencia. Ese es el primer paso. Identifico cuando yo merezco, cuando me autocritico, cuando maltrato mi cuerpo, cuando creo que no soy digna de amar, cuando pospongo actividades, cuando me exijo hacer todo perfecto, cuando vivo en medio del caos y del desorden, cuando creo dudas, cuando me siento obligada, cuando me creo menos valiosa que los demás, cuando siento culpa, cuando creo que es más importante la felicidad del otro, cuando hay atracción de personas que no me valoren, cuando no expreso mis necesidades, cuando busco aprobación de los demás, cuando no marco límites, cuando digo no y me siento culpable, y la lista que a ti se te ocurra adicionar, porque puede ser que yo no tengo esos problemas y yo puse los que yo creo que tengo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Me colocas por favor tus pecados? Por favor, ¿me los escribes? Y yo ya les dije los míos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ese lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a trabajar cómo yo recibo el merecimiento, cómo yo hago para merecer, cómo yo puedo entender cómo funciona el cerebro y pecado. Pecado expresado, fíjense y verá cómo hace la Iglesia Católica, que me gusta ese sistema que tiene la Iglesia, y es, confiese sus pecados y usted va y le cuenta al sacerdote, Lupita, me aculpo de que yo no acepto mi edad, Lupita, y es así, tapado y todo, en un confesionario, uno no le ve la cara al cura, uno se pone el manto. Mañana vamos a hacer eso. Vamos a empezarnos a confesar. Lo que pasa es que yo ahorita... ¡Ay! Esperen, yo traigo mi manto. No tengo el manto. Voy a poner este. ¿Se acuerdan que antes uno se comulgaba y se ponía el manto en la cabeza? Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita se usaba el manto. El manto camandulero. Yo no me acuerdo cómo era que se lo colocaban. Y uno se va para la misa con el manto. La muy digna, muy linda ella. Y va y confiesa sus pecados. Entonces, yo quiero aprender a trabajar la confesión porque es una herramienta que de verdad sirve mucho. Y quiero aprender a confesarme ante Dios, ante ti, ante el mundo, para que mi pecado sea público. Y cuando el pecado es público, es un pecado perdonado, pero se necesita valentía, se necesita berraquera, se necesita decisión, se necesita
todo para poder pasar al siguiente nivel, que es empezar a valorarnos. Pero ¿cómo recibo merecimiento? Entonces, vamos a empezar. Identifico el pecado. Mañana necesitamos identificar al pecado y me voy a poner y me voy a confesar. Mañana me voy a confesar ante Lupita. Lupita, ¿usted quiere hacer de sacerdote mañana? Ay, mira cómo me veo de hermosa. Voy a hacer eso. Voy a trabajar la confesión. Entonces mañana, si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. Exactamente, así nos vamos a volver. ¿Qué confesamos los pecados? Pero qué rico, a mí me encanta. O sea, yo no quiero que sea, quiero que esto sea así. Y así debe de ser. Y cuando yo soy capaz, ¿cómo se libera el árbol? El árbol se libera cuando los secretos son descubiertos. Porque el problema es que esto es un jueguito. Usted va y se lo cuenta a este. Y sigue siendo secreto. Sigue siendo un confesionario. Entonces es algo para manipular. Porque entonces cuando te sientes en pecado, hay algo que se manipula, es lo que yo siento, es lo que yo veo, pero si yo lo digo, ok, este es mi pecado, mire, vea, así se lo entrego. Y como yo ya creo conciencia y lo puedo ver, entonces puedo decir, bueno, voy a mejorar, voy a entrar en equilibrio, porque ¿qué es lo que necesitamos? Entrar en equilibrio. Lo que necesitamos es un respeto por la dignidad. Entonces, si a mí no me gusta este gordito, entonces yo no voy a comprar una blusa más grande, sino que más bien voy a bajar un poquito la grasa. Y entonces, ¿cuál sería mi motivación? Poneme esta blusa sin necesidad de que este gordito me moleste. Esa sería una recompensa. Pero mañana vamos a trabajar eso. Y mañana entonces, Lupita, ya colocaste el pecado, no se le olvide para mañana traer el mismo pecado. Y Adriana, no se le olvide para mañana traer el mismo pecado. Y mañana vamos a trabajar el pecado. Vamos a trabajar ese pecado que tenemos. Y voy a darles cuatro llaves. ¡Ay, ya no son tres llaves! No, mañana voy a trabajar otras llaves. Mañana vamos a trabajar otras llaves para entender que estás aquí con un propósito. Y entonces mañana vamos a trabajar esas llaves. Vamos a empezar a juntar llaves. Mañana nos vemos. No se les olvide tener la lista de los pecados. Y vienen con para confesarse. Vienen, esto se usaba primero. Yo no sé si todavía se usa. Cuando uno se iba para la iglesia, mi mamá se lo ponía para ella confesarse. Yo me confieso. Mañana vamos a trabajar la confesión. Yo me confieso ante Dios Todopoderoso. ¡Oh! Ese me encanta ese de yo me confieso, yo me culpo, yo me aculpo de que yo cometí un pecado y que me doy cuenta de una manera consciente de que yo puedo equilibrar y que yo puedo llevar un equilibrio a mi vida. Mañana nos vemos. Mañana vamos a trabajar eso. Chao. Muchas gracias por compartir. Ya lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. Exactamente. Hola, Laura Herrera, ¿cómo estás? Álvaro Hernández, hola, Lauro Vicente Fernández, hola, Vicente, Paola, Andrea, Adriana, hágale. Ya mero te va a dar pena. No me da pena. Que lo diga. Me identifiqué con varios. Yo vivo en el caos. Bueno, esa es otra cosa. Si vives en el caos, entonces, por favor, arregla tu territorio. Empieza por tu territorio. Empieza a organizar tu territorio, tu espacio, tu cama, tu carro, tu escritorio, porque donde hay caos hay desorden, y donde hay desorden no hay hay merecimiento, pero de castigo, porque está el cerebro está en estado de estrés y se le sale todas las
el cortisol y inmediatamente empieza a tener problemas. Bueno, hola Jenny Gómez. Hola, ¿cómo estás, Jenny? Bueno, mañana nos vemos, colócame ahí los mensajes y voy a empezar a hacer como una especie de concurso de las personas que vayan colocándome las, digamos, las respuestas. Yo voy a hacer preguntas y ustedes me van a colocar la respuesta y van a entrar en unas rifas, pero eso lo voy a empezar a hacer ya a partir del próximo reto. Vamos a empezar a hacerle más adicionarle más cosas a este reto que está muy interesante. No voy a salir de vacaciones de reto. Yo vivo en vacaciones, entonces como yo vivo en vacaciones, voy a seguir con el reto común y corriente. Se acaba este, mañana se acaba este, pero quiero continuar. Me gustaría también que me ayudaran con qué tema quiere que continuemos. Yo quiero continuar con el merecimiento. Yo, ¿cómo recibo el merecimiento? Y hacer un reto de 45 días sobre merecimiento. Y vamos a trabajar. Mañana les digo que cómo vamos a trabajar. Y si no me alcanza el tiempo, entonces voy a continuar con el tema para que empecemos a trabajar en ese reto. Pero ahí sí me gustaría que, entráramos todas y tuviéramos ese compromiso y van a ver que vamos a ir logrando muchas cosas. Bueno, las dejo. Mañana nos hablamos. Chao. Qué bueno que vas a continuar. ¡Ah, Lupita! ¡Te gusta! Qué bueno que vas a... Sí. Ve, a propósito, Lupita, ya que no te has ido y que estás ahí, y lo mismo Jenny, Claudia, Luz, bueno, las que estamos como más activas, porque yo sé que aquí hay mucha gente, pero entran y salen, y entran es a mirar y dicen, ah, no me gusta lo que ella habla, hablando mierda. Para mucha gente hablo mierda, pero para otros no. Entonces, quiero que nos convirtamos en este imán. Lupita, te pregunto, Jenny, te pregunto, Adriana, te pregunto, bueno, no sé cuáles son que las que me contestan y las que no me contestan, que me empiecen a contestar. Yo les voy a preguntar, ¿a ustedes les gustaría que siguiéramos trabajando el tema del merecimiento y cómo... Ay, perdón. ¿Les gustaría que trabajáramos el tema del merecimiento y que yo no saliera de vacaciones, sino que simplemente continuáramos con el tema y empezamos un nuevo reto de 45 días, pero sin un receso de vacaciones, porque yo me he dado cuenta que en las vacaciones me pierdo? ¿Quién no se ha perdido en vacaciones? En vacaciones es donde están los efectos rebotes. Bueno, vamos a ver qué me contestaron. A ver, Lupita que me contesta. I love you, Lupita. Luz Divina, hola Jenny. Lupita, qué bueno que vas a continuar. Listo, entonces te gusta que continúe, porque te extraño cuando no sales. Perfecto, gracias Lupita, porque yo también estaba pensando en que no quería salir de vacaciones, sino que continuar en el modo de hacerlo y convertir el reto de 45 días en un estilo de vida, que es lo que yo quiero. Yo, María Imelda Cardona, quiero convertir el reto de 45 días en un estilo de vida y que cada reto hable de un tema específico, y el tema de este reto va a ser merecimiento, porque me lo merezco. ¿Y por qué te lo mereces? Porque estoy viva, porque nada más el hecho de estar aquí en esta tierra ya me lo merecí. Ya usted sabe todo lo que yo hice para venir a esta tierra. Oh my god, ustedes no saben. Ok, y luego pierdo el ritmo. Perfecto, Lupita, gracias. Entonces el reto va a continuar. Terminamos mañana
el día 45, pero vamos a continuar el día número 1 normal. O sea, no voy a salir a vacaciones porque mi cerebro cuando sale a vacaciones se pierde. Yo mejor voy a preferir que mi vida sean unas vacaciones. ¿Qué tal les parece eso? ¡Ah! Me gusta. Yo vivo en vacaciones y no importa, porque ahí, Lupita, yo creo que si lo hacemos así, va a pasar lo siguiente. Primero, vamos a cambiar. Mira, las personas normales y comunes y corrientes sacan 15 días al año de vacaciones. Y nosotras no vamos a sacar en vacaciones porque vivimos en vacaciones. Y cuando sacamos las vacaciones, entramos en depresión. Porque el cerebro dice, ¿y ahora yo qué hago? Si todos los días tenía una motivación, si todos los días me levantaba a las 11:11 para estar conmigo, ¿y ahora qué me voy a levantar si no voy a estar conmigo? Entonces es una nueva creencia y es una nueva perspectiva y una nueva forma de ver la vida. ¿Sabes qué? Yo vivo en vacaciones. Mi vida son unas vacaciones. Pueden ser unas vacaciones de 20 años, pueden ser unas vacaciones de 50 años, o mi papá vive en unas vacaciones de 80 años. A mi papá en esto se le acaban. ¿Quién se muere primero? ¿Me puedo morir primero yo o se puede morir primero mi hijo? Pero por edad cronológica se muere primero mi papá. Entonces, mi papá está en unas vacaciones porque somos viajeros temporales. Listo, perfecto, aprobado. Sí, soy un imán con todo lo positivo. Bravo, me encantaría que hablaras más sobre merecer. Listo, Adriana, entonces, tema para el próximo reto. Merecimiento, ¿qué les parece? Merecimiento. Merecimiento, voy a trabajar el próximo reto y empezamos con la semana número 1, merecimiento. Perfecto, vamos a hablar de frecuencias infrarrojas que son muy densas y de frecuencias ultravioletas, porque para poder hablar de magnetismo tenemos que hablar de frecuencias y vamos a empezar a involucrar frecuencias, listo, porque somos energía. Tengo gripa. Listo. Sí, el merecimiento es mi más grande problema. Perfecto, vamos a trabajar eso. Sí, está muy bien que continúes. ¡Ay, tan lindas! ¡Gracias! ¡I love you so much! Yo quería continuar, yo no quería terminar. Yo quería hacer de mi vida unas vacaciones. Y si son unas vacaciones, entonces vivo en permanente vacaciones y no importa si soy perfecta, no importa si estoy maquillada, no importa si estoy en el lugar adecuado, no importa. Yo creo que me va a ayudar también a mí a no ser tan perfeccionista, porque yo soy perfeccionista, ¿quién lo diría? Yo no sabía y yo soy perfeccionista. Y el hacer el reto a las 11:11 me ayuda a no ser perfeccionista. Ayer salí porque me estaba haciendo mi raíz. Hoy salí medio maquillada. Mañana puedo salir sin maquillaje. Otro día puedo salir, o sea, como me coja a las 11:11. Me gusta eso. Listo. Perfecto. Si yo vivo en vacaciones. Exactamente, Jenny. Vamos a vivir en vacaciones. ¿Te gustaría vivir en vacaciones? Claro, vamos a mirar la vida de esa manera. Vamos a ver la vida de la manera de vivir en modo de vacaciones. Si las vacaciones son el camino del trayecto, no el destino. ¡Ay, esa Jenny me encanta cómo habla de hermoso! Si las vacaciones son el camino al trayecto, no el destino. Exactamente, estamos en unas vacaciones y estamos en una tierra que se llama el paraíso prometido. Vamos a... ¡Ay, me gusta eso! Me gusta eso. Estoy de vacaciones. En el paraíso. La tierra prometida. Oh, 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 ¡qué emoción! ¡Ay, me encanta!
Me encanta. Bueno, también el destino, que son las vacaciones y el trayecto. Perfecto, listo. Listo. Bueno, entonces continuamos mañana. Mañana vamos a trabajar. Mañana vamos a trabajar. 4 llaves del merecimiento. 4. Ya no son 3. Ay, no, María Imelda. María Imelda nos tiene como que unos días son 2. Un día es 1, otro día son 2, otro día son 3. Y ya le va a poner 4. Oiga, ¿cuál es 4? No eran 3, pues. Si es que 3 es para una cosa. Y mañana son 4. Y pasado mañana no sabemos. Ay, qué tan rico. Bueno, mañana no me... Chao. Ay, termine. Chao, chao. Que chao. Que chao. Cuelgue usted. No, cuelgue usted. No, cuelgue primero usted. Ustedes han visto novios enamorados. No, mi amor, cuelgue usted primero. No, mi amor, cuelgue usted. Que cuelgue usted. No, papi, cuelgue usted. Es que no me quiero ir. ¿Te querés tomar otro cafecito? Chao.